locales y que acaban. Pero bueno, vamos a ver. Thank you.
El significado del acto de hoy, ¿qué implica reunirse con los antecesores en el cargo? Bueno, pienso que es algo que no se había hecho hasta ahora y que es importante, y hacerlo en un día como hoy, que es nuestro aniversario, nuestro 34 aniversario, es importante, ¿no? Y básicamente tiene como objetivo compartir con los rectores que ha tenido esa institución a lo largo de sus 34 años de historia, cómo está funcionando actualmente la UPGC, qué grandes retos tiene, y prepararnos para el 35 aniversario, que va a ser el año que viene, que queremos incorporar toda una serie de actividades y de festejos en nuestros campus, y queremos involucrar a los que han sido responsables de estos 35 años de historia en la organización de los mismos, ¿no? Este es el motivo, también el segundo motivo de la reunión de hoy. Y después de 34 años, ¿qué balance se puede hacer de la andadura de la universidad y por los retos del futuro también presente? Bueno, la UPGC nació con mucha fuerza, con muchas ganas, mucha juventud, y hemos ido envejeciendo y quizá no hemos tenido el cuidado de ir renovando el herbolario, las plantas, las flores, y estamos en un momento en el cual tenemos que renovar plantilla, proyecto e ilusión, y en esto estamos, ¿no? Estamos en un momento de transición importante. Es una universidad que está muy bien consolidada, muy potente en distintas áreas, y que tenemos que planificar el futuro pensando entre todos, no solamente los que estamos dentro, sino también teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad, ¿no? Que es un momento cambiante y realmente apasionante para nosotros. ¿Y hacia dónde debe avanzar el futuro de la universidad en cuanto a grados? Bueno, es evidente que el mapa de titulación nos abre un panorama de trabajo extraordinario. Tenemos ya dos grados que empiezan a funcionar nuevos este año. Es evidente que toda el área de la inteligencia artificial, que no olvidemos, esta universidad fue pionera con el profesor Roberto Moreno, la Facultad de Informática, en estos campos, pero también tenemos campos emergentes en el desarrollo sostenible, la biodiversidad, el mundo marino, energías renovables, acuacultura, áreas en las cuales hemos sido pioneros de siempre y lo continuamos siendo. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, yo creo que en la etapa nuestra lo que nos tocó a nosotros fue desarrollar una parte importante de lo que ya se tenía. Por ejemplo, este edificio que estamos visitando, pues ya se terminó de desarrollar y empezó a desarrollar, aunque siguió con algunas dificultades, pero se salió adelante. Yo creo que el Parque Científico Tecnológico, que se había empezado, le dimos un salto muy adelante. Creamos la Fundación Pública Parque Científico Tecnológico de la Universidad de La Palma de Gran Canaria. Yo creo que el mayor hito dentro de este campo fue el área marina, y en este sentido el Parque Científico Marino me parece que es otro hito muy importante. Y luego las relaciones internacionales, que a mí me parece que fue una etapa muy productiva y muy interesante. Fue la etapa en la que conseguimos tener el Instituto Confucio en Las Palmas, en la Universidad de Las Palmas. Yo creo que son pocas las universidades que tienen el Instituto Confucio. El número de estudiantes que en este momento están estudiando chino es increíble, no lo podíamos imaginar. Pero también el Instituto Coreano, el Kim Se-yong, que es otro instituto enormemente importante y que nos facilita todo esto, nos facilita las interacciones con otras universidades y con otros países, que son realmente muy interesantes. Y luego la parte de cooperación al desarrollo, ¿no? Que yo creo que fue una etapa muy interesante, muy bonita, de cooperación al desarrollo, y que me parece que habría que continuar en ese estado, porque las universidades nos tenemos que mover. ¿Qué es lo que yo más me gustaría tener más? Sería que haya más conocimiento de la universidad en la sociedad. No es fácil, pero yo creo que podríamos hacer más. Carl Sagan decía que los investigadores teníamos la obligación de explicar a la sociedad lo que estábamos haciendo, sobre todo porque lo estábamos haciendo con dinero de la sociedad. Y la sociedad debería saber lo que estamos haciendo. Y a veces no somos lo suficientemente ágiles para explicar todo esto, ¿no? Para explicarlo no como méritos del investigador, sino como conocimiento de la sociedad.
Y yo creo que eso ayudaría también a otro tema que para mí me parece que es una de las cuestiones pendientes todavía, que es la transferencia de conocimiento. Nosotros estamos formando técnicos, estamos formando personas capacitadas, competentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, no llegan a las empresas en las condiciones en que podrían llegar, ¿no? Y en este sentido, esa transferencia me parece que sería muy importante, porque no hay innovación sin transferencia. No hay innovación simplemente con tener buenas ideas, ¿no? Tienen que ser ideas basadas en conocimientos científicos y en conocimientos técnicos para poderlo desarrollar. ¿Tiene la universidad capacidad para hacerlo? Sí, sí la tiene. Y entonces eso sería otro elemento que a mí me gustaría que se le diera un poquito más de atención y que pudiéramos tener. Porque la verdad es que merece la pena el hacerlo. Sin darnos cuenta, la sociedad no se ha dado cuenta probablemente, pero desde hace 34 años hasta ahora, el cambio que ha habido social, una parte de ese cambio se debe precisamente a la universidad. Y en este, a la universidad quiere decir a la formación de la universidad, que ha permitido desarrollar toda una serie de profesionales que en estos momentos tenemos en nuestras empresas, en nuestros centros hospitalarios, etcétera, 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 ¿no? Y además que ya se ve como una situación natural y normal el ser universitario, ¿no? Porque tenemos el acceso y si tú eres competente para hacerlo, tienes la capacidad para hacerlo, pues, y tienes los méritos, pues vas a poder ser universitario en ese sentido, ¿no? Yo creo que en este sentido es un, desde que desarrollamos aquella idea de tener una universidad completa en Las Palmas, yo creo que eso sí es. ¿Qué pienso yo que puede ser el futuro? El futuro es lo que intentamos hacer cuando ganamos el campus de excelencia internacional. Y es el tener una acción política, porque ese ya no solo depende de la universidad, una acción política en donde la coordinación, la armonización y el mayor, como digo yo, actividad y pues se puede hacer entre las dos universidades canarias. Si no podemos tener dos universidades públicas competentes, dos universidades públicas que estemos cada uno por nuestro lado. Y en este sentido sí es importante el saber que podemos encontrarnos y que la verdad es que por los investigadores no sería el problema. Por tanto, yo creo que ahí nos falta todavía dar ese salto. Creíamos que con el campo de excelencia internacional, donde estábamos las dos universidades juntas, íbamos a conseguirlo, pero no tuvimos el apoyo necesario para que fuera así. Pero no es imposible. ¿Qué recuerda de su etapa como rector y luego el balance de estos 34 años? Bueno, yo de mi etapa como rector lo que recuerdo es un trabajo intenso, porque había, la universidad se había creado, había empezado su andadura en la época del profesor Francisco Rubio, pero bueno, a nosotros nos tocaba, digamos, continuar con esos cimientos, o sea, la apertura de nuevos edificios, los equipamientos, los accesos al campus, que no tenían acceso, había que abrir un nuevo acceso por la carretera vieja de Tafira, otro acceso por la autovía, o sea, con lo cual fue un periodo pues, de mucha intensidad, la inauguración de esta biblioteca, o sea, ponerla en marcha, traer una persona idónea, que fue Alicia Girón, para que efectivamente pusiera en marcha los servicios bibliotecarios de la universidad. Es decir, fueron 9 años muy, muy intensos en ese sentido. Y luego, bueno, pues yo creo que la universidad ha seguido su camino, ha ido consolidándose. Hay que tener en cuenta también que en medio de todo esto han salido leyes diferentes que han hecho también pues cambiar lo que son las estructuras internas de la propia universidad, las facultades, los departamentos, los grados, los títulos. Se pasaron de las licenciaturas a los grados, es decir, que ha sido pues un proceso normalmente de cambio, como no puede ser de otra manera, puesto que la universidad tiene que ir acorde con los tiempos y con los cambios que se van produciendo, además ir por delante de ellos, ¿no? Ese se supone que debe ser el fin de la universidad. ¿Algún reto en particular que tiene que estar ahora más vivo? Hombre, yo creo que el reto pues más importante es adecuar los grados a las necesidades sociales, porque hay grados muchas veces que ya pues no están respondiendo y sin embargo hay otros que ahora son muy necesarios, puesto que la sociedad los demanda en función también pues de todo el proceso de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. Estamos en un proceso totalmente de mucho cambio y la universidad tiene que adaptarse indudablemente a ello. Es que la etapa mía
estaba en la antigua Universidad Politécnica ya, que fue, aquí se construyó el primer edificio que fue la Escuela de Arquitectura. Y, por ejemplo, en esta época, a mí lo que más me ha encantado ahora viendo esta biblioteca, que me parece maravillosa, es que ha significado una colaboración creciente de expansión y de mejora tremenda, porque en mi época se hizo el concurso para a ver qué arquitecto se le encargaba la realización, lo ganó un chico joven de Madrid. Entonces, cada uno que ha seguido ha aportado una cosa, y a mí eso es lo que me parece maravilloso, porque permite crecer y ser cada día mejores. Yo estoy convencido que este espacio es de los mejores que hay en las universidades españolas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un momento que el concepto de biblioteca tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque competimos con fondos documentales muy grandes a través de las redes, y por lo tanto no es tanto acumular libros, sino realizar otro tipo de acciones como se está haciendo aquí. Y lo que más recuerdo yo, pues la ilusión para conseguir la universidad. Y que fíjate que con el tiempo se creía desde la Universidad de La Laguna, y eso está superado, que eso iba a perjudicar a ellos, y resulta que hemos aumentado los dos y ahora mucha más gente puede estudiar que de otra forma no lo haría, y eso yo creo que es una buena apuesta. ¿Y algún reto en particular que usted destacaría que ahora tiene esta universidad que afrontar? Yo creo que nosotros tenemos que ser muy prudentes porque no estamos dentro y no conocemos. Yo creo que hay que... la universidad tiene que ser consciente de que en su campo han entrado nuevos competidores y ver cómo trabaja frente a esos competidores, porque ya cada vez más el mundo del trabajo no te pregunta qué eres, qué títulos tienes, sino qué sabes hacer. Y por lo tanto yo creo que eso marca una diferencia clave, y sobre todo en el mundo de la formación continua. Y a mí personalmente me gustaría que se captasen, sobre todo para nuevas titulaciones, gente de fuera para empujar esto.